Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos. Vamos a abordar con Emma de Ro y pues aquí les presento. Bueno, voy a hacer o voy a tratar de hacer un pequeño tutorial de las cositas que me mandó Baby Craft y espero que les guste. Y pues este es un kit que voy a hacer. Si recuerdan, de estas son 5 zapatillas, ya tengo hechas 4, me falta solamente esta para tener las 5 y quiero ver si la termino en este mes de diciembre para que todas sean del año 2021, pero vamos a ver si se puede. Esta no tiene punto lineal, solo es punto de cruz y tiene 18 colores, o sea que solo son cruces, lo cual está muy bien. Y pues aquí ya le empecé un poquito, ya le bordé aquí de la florecita y aquí del zapato, o sea que ya le empecé. Esperemos que sí la termine. Y pues estos son de los organizadores que me mandó Baby Craft. Y lo que hice, recuerden que son diferentes colores y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para 20 colores cada uno, y el paquete trae 16 diferentes colores muy bonitos. Y lo que yo hice, que agarré a uno, porque ya ven los organizadores que traen los kits, ¿verdad?, que a veces de estarle jalando se rompe. Entonces yo lo que hago es agarrar estos organizadores, que como es plástico son más resistentes, y pues ya ven los hilos, están muy bonitos, muy grandes. Entonces yo lo que hago cuando son kits así con tela prepintada, lo que hago es hacerlo por colores. Entonces yo aquí le estoy bordando y aquí pongo el color que ya terminé, que ya no voy a usar en la labor. Entonces primero de aquí los cambio a este y de este los cambio aquí, y ya aquí ya se van a quedar los que sobren cuando termine la labor. Y pues este lo voy a poder seguir usando otra vez, así que espero que les guste esa idea. Y también para ese kit, pues estoy usando las tijeritas que también me mandó Baby Craft. Aquí son como un rosita y aquí son como un azulito. No sé si se mire bien. Y pues cortan muy bien, tienen un filo muy bueno y muy recomendable, así que muchas gracias. Y también el pequeño tutorial que vamos a hacer hoy va a ser con estas reglas. Todas las reglas son iguales y trae 6 el paquete. Yo los links de esto que les estoy mostrando que me mandó Baby Craft se los voy a poner en la cajita de información y junto con el link de la tienda, para que vayan y se echen una vueltecita, que tiene muy buenos precios y tiene muchas cosas de costura y de bisutería, no sé cómo se dice la verdad, pero es para hacer anillos, cadenitas, pulseras, qué sé yo, collares. Muchas cosas tiene. Y entonces yo de eso no he agarrado nada, porque pues yo no soy de hacer anillos ni collares ni nada de eso, ¿verdad? Entonces yo, cuando me ofrecen una colaboración, pues yo trato de agarrar lo que voy a usar, porque yo no quiero hacer una colaboración nomás por hacerla, agarrar cosas y tenerlas ahí arrumbadas que nunca las voy a usar. Entonces yo quiero algo que yo les dé uso. Y esta regla miré en un
un comentario, no me recuerdo qué, que decían que esta uno puede planchar sobre ella y no se quema, para hacer como lo cuando uno hace las, ¿cómo les diré? Bueno, sí, cuando uno hace las bolsitas para los proyectos, esta es muy buena porque ya ven que tiene que hacer uno el doblez y todo eso y a veces no da. Y como esta tela es la que tengo más al... Aquí vamos a hacerle en este pedacito. Tengo mi mini planchita que me compré en la Hobby Lobby. No sé si en la tienda la tengan de Baby Craft, pero si no la tienen, ojalá que la pongan, porque miren, buenísima la planchita, quita luego las arrugas. Entonces esta regla prácticamente para esto es, si le vas a hacer un doblez, aquí tienen los centímetros, aquí 1, 2, 3 y ahí llega hasta el... Bueno, si le das hasta acá llega el 10. Si no, llega aquí al 9. Entonces tú le vas doblando lo que le quieres doblar. Ya ves que vamos a decir que le vamos a doblar 2 centímetros. Y uno le hace así. Y luego ya cuando lo va a coser, se le desdobla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agarrar, medirle 2 centímetros. Y con esta le vamos a planchar para que se vayan los 2 centímetros y no se vaya chueca, de que un lado quedó 3 centímetros y del otro lado nada más uno. Mira. Quitamos la regla y le volvemos a planchar y queda listo. Y así te vas por centímetros, por lo que tú le quieras doblar. Ya aquí vamos a decir, hay que doblarle nada más uno. Entonces ya aquí le vamos a poner. Y pues, claro, pasándole la planchita rápido, ¿verdad? Esta regla resiste al calor. Porque si se la dejamos aquí 5 o 10 minutos, pues no va a resistir. Pero si no, es bien recomendable. Espero que se mire bien. Y así, mire. Ya le hicimos el doblez de 1 centímetro y el de 2 y ya nos queda bien derechito. Nada de que un día a un lado más grande que el otro lado más chiquito, ni nada de eso, miren. Y pues así ya pasamos la máquina, le cosemos y queda bien derechito. Depende si es un, como aquí ya quedó de 1 centímetro. Miren. Ya depende de lo ancho que tú quieras la bastilla, de 3, 4, 5, de lo que tú quieras. Pero estas reglas para eso son. Y miren, no se enchuecó, no se endureció, no se le pasó nada. Porque le pasé la plancha y recuerden que se la puse aquí un ratito y no pasó nada. Así es que para hacer bolsas de proyectos, para hacer muchas cosas, lo que le quieres subir la bastilla a un pantalón, a una blusa, y hay unas que están muy suavecitas las telas y ya te vas a... que tú le quieres poner, por ejemplo, aquí, que uno dice, ah, no, pues ya aquí me voy. Y empiezas aquí bien delgadito y acabas acá ya bien grueso porque se te mueve. Y como lo vas cosiendo con la máquina y no le hilvanaste, ya no te queda derechita la costura. Y pues con este método de la reglita esta, como uno le puede ir planchando por encima, pues se va uno asegurando que sea 1 centímetro, 2, 3 o los que tú quieres ponerle. Así que espero que les guste este mini tutorial
con estas reglas de patchwork o no sé, de costura creativa o no sé cómo se diga o cómo se llame, porque ya ven que yo soy más de punto de cruz, pero hay que hacerle la luchita a saber a un poquito de otras cosas, de otras costuras. Y pues esta regla yo le traía muchas ganas. Y si les gustó, la pueden conseguir también en Babycraft. Pues nada, chicas y chicos, muchas gracias por ver mis videos. Espero que les guste. Y pues si tienen alguna duda, una pregunta, pues trataré de responderles en lo que yo sé. Y pues que estén bien. Bye.